Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Bueno, estoy seguido en la mirada. Llegué al club hace 7 años, en 2006. Sí. El partido fue acá contra Claypool. Matamos 0-0. No, en ese tiempo, aunque no lo creas, jugaba enganche. Y después el técnico que agarró, que estaba en reserva, me puso delante. Y fue un cambio como si fuese del día a la noche. Un club donde tenía un espíritu de barrio, un espíritu barrial, donde era todo a pulmón, donde los jugadores era muy difícil ser profesional. La mayoría salía de acá y se tenían que ir a trabajar. Y después, cuando llegó la UAI, cambió todo. Aparte de promover también el tema educativo, nos pudimos dedicar solamente a jugar al fútbol, que es lo que todos soñamos de chiquitos. Y me quedé porque disfruto el día a día acá. Se trata bien como persona. Podés disfrutar de esta profesión. O sea, y también porque va progresando. No es que busca llegar a un lado, estancarse y quedarse ahí, sino que cada vez quiere más. Y eso al jugador que es ambicioso, le gusta. Sí, sufrí lesiones feas que llevan mucho tiempo, pero cuando estás en un ambiente de trabajo donde te sentís querido y tenés todo el tiempo alguien que esté preguntando de cómo estás y anda a este lado, anda a tal lado, se te ve por esto, es espectacular. O sea, qué mejor que eso para un jugador cuando están las malas, que tenga alguien al lado que lo acompañe y que lo mime. Sí, los dos, te voy a decir dos, los dos campeonatos, el partido contra Vitoriano y el partido contra Español, son partidos que jamás me lo voy a olvidar. Y seguir ascendiendo. Es un sueño, pero como en aquel momento cuando estábamos en la D soñábamos todos con estar acá, ¿por qué ahora no vamos a soñar con estar en Primera o en Nacional?